Okay. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes buenas noches, buenos días y bienvenidos todos para hablar de fútbol, una edición más de Coach Production con el coach Carlos Sánchez Fisher y todo el staff de Coach Production. Así que listos para que toda la gente de habla hispana esté precisamente hablando de fútbol con nosotros, que estén mandando sus comentarios, sus dudas, sus preguntas el día de hoy. Desde la congeladora. Hace frío aquí en la Ciudad de México y este, pues, ahora sí que, bueno, el coach, para mí, casi como, como si nada, allá ya está justamente acostumbrado al clima precisamente del Estado de México y estaremos viajando justamente al Estado de México para hablar de fútbol. Lane y justamente el coach Carlos Sánchez Picho nos estará presentando al invitado del día de hoy. Coach, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Ernesto. Ya se siente el otoño, se siente el frío. Le quiero mandar un saludo a toda la gente que está en Cancún, que acaban eh, de pasar por, por el huracán. Eh, ahí, si no está Juan Pablo conectado, es porque todavía anda batallando un poquito con la luz, con el internet, con algunos servicios. Pero está, está bien y creo que toda la gente de, de Cancún está eh, bastante bien. Solo hubo daños ahí materiales. Les deseamos lo mejor para ellos y les deseamos un fuerte abrazo. Pero bueno, como saben, Coach Production no, no paran y seguimos hablando de fútbol. Y el día de hoy tenemos al coach Ramiro Sobrino, que es el coach del Tecto Luca, coach de linebacker del Tecto Luca. Y platicando un poquito con él, eh, él tiene ahí varias ponencias, varias pláticas y como saben, siempre buscamos lo mejor para la audiencia de Coach Production, sí Y el día de hoy vamos a hablar sobre las diferentes etapas que tienen los lanebackers y ahí le metimos un poquito la cuchara para que nos explicara un poquito de, de los fundamentos y para que todos en la República Mexicana, Latinoamérica y todo el habla hispana podamos aprovechar el conocimiento del coach Ramiro, un gran coach, ya lleva muchísimos años en este medio, entonces pues ya se la sabe de todas, todas. Coach Ramiro, muy buenas noches, saludos hasta la congeladora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias coach Carlos, Ernesto, un gusto saludarlos, eh, me da mucho gusto estar aquí con ustedes eh, y poder compartir algo de lo que trabajamos ahí en, en Borregos Toluca. Gracias por la invitación. Pues muchas 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 gracias. Ya la gente se empieza a conectar. Empezamos ahí a ver, este, corazoncitos, reacciones y todo. Y Ernesto tiene ahí algunas personas que están conectando y algunos saludos que están entrando por Facebook. Saludos al coach Israel Olmos, al coach Carlos Munguía Soto, a Luis González, a Oscar Sánchez, a Alejandro Villagómez, a Joel Ramírez y Fernando Osorio, es que yo a decir, Westerman Ramírez, Westerman Ramírez, ¿qué tal, qué, qué, qué tal que es Albur, mi coach? Y ahorita yo soy. Vaya a ser la de malas, entonces, sí, claro. mejor le, le he echo una leída. Así que bueno, este, ahí está. Entonces, a Joel Ramírez, a Alejandro Rivera, a Berenice Molano, a todos un fuerte abrazo. Y pues sí, yo, yo ya con frío, pues, este, la verdad, está ahí, eh, obviamente, pues, la gente está ahí de, de la congeladora como si nada, mi coach ahí de repente. Eh, se tiene, como bien lo comentaba el coach Sánchez Fisher ya una etapa ahí con cambio de clima y de repente ahí la congeladora les, les regala unas postales fregonas, ¿no? Fregonas, fregonas. Sí, y claro. Estaremos justamente muy pendientes. Pues, listos, coach, listos para hablar de fútbol. Un saludo a todos, yo los dejo. Ahora sí que, pues, aprender todos. Hablemos de fútbol. Gracias, gracias, Neto. Eh, aquí yo le mando, le mando saludos a Bel Ojeda. Saludos. Saludos y coach Mario Vallejo. Un saludote al coach Mario Vallejo. Y coach, pues ahora sí que Ernesto y yo vamos a ir por nuestro pan de muerto, nuestro chocolatito caliente para este frío y a escuchar su plática, coach. Adelante, hablemos de fútbol. Ok, muchas gracias. Este, me voy a permitir compartir la pantalla para empezar la, la presentación. Está un poquito larga, voy a tratar de, de, de simplificarla lo más que pueda. Y, e irnos lo más rápido posible, ¿ok? Bueno, este soy con Ramiro Sobrino, Linebackers Borregos Toluca. Eh, vamos a hablar de fundamentos, de linebackers. La unidad de mis linebackers se apodan los tigers. ¿Por qué tigers? Porque pues, todos sabemos el tigre es un gran depredador y es de los pocos animales que en su entorno no tienen depredadores directos, entonces los linebackers se consideran grandes depredadores y por eso escogieron los chavos este mote, The Tigers Unite es nuestra unidad. Mi misión como coach. ¿Cuál es mi misión como coach? Mi misión como coach es contribuir a la formación de estudiantes deportistas inculcándoles valores éticos y morales para la formación de líderes que puedan desarrollarse eh, puedan desarrollar sus habilidades exitosamente. esto para mí es muy importante ya que eh, al, al inculcarles valores éticos y morales eh, adecuados estoy contribuyendo a, eh, a una buena formación o a la formación de futuros profesionistas exitosos. y mi meta como coach mi meta como coach es consolidar una unidad, una unidad, una unidad de, eh, de linebackers eh, que me permita eh, tener a un excelente grupo y, ¿por qué no?, un mejor, el mejor grupo de la nación, el mejor grupo de la liga. Eh, para esto hay que trabajar mucho para, para lograr esta, 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 esta parte, esta meta. Académicamente, eh, que sean excelentes estudiantes comprometidos con su institución. Estas dos partes de arriba me va a ayudar con este punto de aquí, ¿sí? O sea, que con todo lo anterior, con estas partes, y si yo en mi meta eh, consigo estas dos eh, puntos, entonces va a ser un programa muy atractivo para futuros reclutas. Eh, y que quieran y que estén interesados y que estén totalmente convencidos de jugar en, 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 en Campos Toluca, Jugar en Borrego, Toluca y por qué no jugar al mejor nivel eh, nacional. Vamos a hablar un poquito de lo que son las características de un linebacker. ¿Qué es lo que yo busco de un linebacker? Un linebacker pues debe de ser agresivo sin miedo al impacto. Debe de cumplir con estos dos puntos, con estos dos requisitos. Debe de ser rápido como un defensivo profundo y fuerte como un liniero defensivo. ¿Por qué los busco de esta manera? los busco de esta manera por el, el sistema que nosotros manejamos en el sistema que nosotros manejamos casi siempre nos blitzamos con un linebacker y estamos contribuyendo o nos convertimos prácticamente en un liniero defensivo entonces esta parte de aquí debe de ser muy importante y estos dos puntos van de la mano con este que debe de ser uno deben de ser los mejores atletas del equipo sí van de la mano ser muy inteligentes con excelente capacidad de lectura no necesariamente esta parte de aquí eh, tiene que ser eh, eh, excelente para, en, en cuando llegan a, a, al campus conmigo, ¿no? Esto lo voy trabajando y lo voy puliendo con el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Porque también no necesariamente los, los, los linebackers que, que reclutamos, no toda la vida han sido linebackers. Incluso han sido alas defensivas y a veces hasta corredores. Incluso ahorita, en mi unidad de, de linebackers que tengo actualmente, el, yo creo que el 60% de los que tengo han sido alas defensivas. Pero son alas defensivas que no, han, que no, que no cumplen con el perfil que queremos nosotros para el liniero defensivo, pero cumplen el perfil perfectamente bien de linebacker, entonces me los jalo. Me los jalo y empiezo a trabajar esta parte de aquí. ¿Sí? Eso sí, tienen que, tener, tienen que tener una gran decisión. Para realizar jugadas grandes, reacción y decisiones rápidas, y este punto es muy importante. Instinto para golpear violentamente a su contrincante. Esta parte violentamente, pues suena un poco fuerte, ¿no? Suena un poco agresivo, pero es, va de la mano con esto, agresivo y sin miedo al impacto, ¿no? Todo el golpeo que pues eh, les enseño. Todo está dentro de la normatividad de la reglamento, del reglamento de, de, de fútbol. ¿no? Filosofía. Todos debemos tener una filosofía. ¿Hacia dónde quiero llevar a mis chavos? ¿Hacia dónde quiero eh, ir con mi unidad? ¿no? La filosofía, bueno, pues es muy sencilla. La, esta filosofía, bueno, pues este, eh, la he sacado a lo largo del tiempo y la he eh, modificado. Y he tomado partes de grandes maestros, grandes enseñanzas, grandes coaches que he tenido a lo largo de, de mi carrera como jugador y como coach. Y es muy sencilla mi filosofía. Para ser el mejor linebacker, hay que parecer el mejor linebacker. Hay que hacer todo como el mejor linebacker, hay que parecerse como el mejor linebacker, hay que entrenar como el mejor linebacker y finalmente hay que sacrificarse para ser el mejor linebacker. Los chavos deben de saber que para cumplir con estos puntos, es muy importante tener estas características. Y vamos a hacer, vamos a tener rudeza mental, rudeza física, agresivo, sin miedo al impacto, mucha disciplina, ser inteligente, velocidad de destrucción y ejecución perfecta. Vamos a platicar un poco de nomenclatura. Yo sé que algunos coaches y, y uh, las nomenclaturas en otros equipos pues, no son iguales. Pero sí quisiera platicarles rápidamente algo de mi nomenclatura, de lo que manejamos en, en Toluca, para que estemos un poquito más familiarizados en lo que vamos en, en la plática en la, más adelante, que me oigan decir algunas palabras, pues más o menos ya estén familiarizados con lo que, con lo que se trata. Algunos, pues manejamos las, mismos, las mismas nomenclaturas, la misma frase, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, vamos a comentar el pinch. No, no, el pinch no es más que el control y separación del bloqueador manteniendo mi colocación en la parte externa, evitando ser envuelto. Vamos a, 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 man, a manejar con eh, técnica de brazo largo, me estiro, eh, trato de separarme del hombre y, y de ahí eh, aplicar una técnica de escape. El spill. El spill no es más que es un rompimiento de trampas o un bloqueo de un hombre de backfield con el hombro contrario para uh, obligar que la jugada bote hacia afuera. ¿sí? El squeeze. El squeeze es eh, apretar al último hombre de línea, o al último hombre de línea ofensivo, en este caso sería un tackle ofensivo, apretarlo eh, sobre la línea de scrimmage, manteniendo siempre mis hombros paralelos a la línea de scrimmage, y evitar que me quieran ganar por fuera si la, la pelota quiere desarrollarse a, hacia afuera de mí, ¿no? El volt el volt no es más que es un cambio de, de obligación, es un cambio de, de hueco eh, y esto se hace con el hombre que hace el squeeze eh, en conjunto con el hombre que hace el squeeze, ¿sí? Y es un cambio de hueco eh, del B por el C. El over de top. El over de top no es más que una lectura del hombre que sale de trampa. Y lo que yo voy a hacer es eh, eh, sumarme hacia el lado donde están llevando a ese hombre de trampa. ¿no? El crossover, bueno, pues es una persecución lateral, eh, corriendo eh, del lado del lateral sin, sin voltear los hombros y siempre de frente al balón. El honey hole. ¿Qué es el honey, el honey Hole para mí? Son los huecos inmediatos que se forman dependiendo del bloqueo, ¿eh? que se realizan con el desarrollo del bloqueo de la línea ofensiva, que deben de ser aprovechados y atravesados hacia la tacleada eh, detrás de la línea. Y el triángulo de lectura. El triángulo de lectura no es más que el, el, los hombres que, que, que están involucrados en la lectura de un linebacker, ¿no? El timing. El timing es muy importante porque es un movimiento coordinado en el momento que ellos van a blitzearse y tienen que eh, tener eh, un, un, un punto en el cual eh, antes de, tienen que atravesar la, la línea antes de que el balón sea, sea centrado. Entonces, esto lo trabajamos y esto es muy importante, el timing. La línea de tiro, la línea de tiro, bueno, nosotros lo llamamos la línea de tiro, es el punto donde... Eh, se, se coloca el coreback y, y, y le lanza la pelota al, al receptor, es eh, donde yo me puedo colocar en medio y tener un, un, una buena posición para tener una intercepción y el bravo el bravo es un llamado que nosotros tenemos eh, eh, para que sepan eh, ya sean linebackers o D-backs que sepan que nos están atacando en una eh, trayectoria por debajo de los linebackers, el famoso drag, ¿no? Y ok, pues vamos a, 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 a ver los, los drills básicos que yo trabajo. Entonces es muy sencillo, los lines que, que debes de trabajar para, para un linebacker. Entonces tienes que enfocarte en tu posición, en lectura, reacción, en el contrabloqueo, la persecución y tacleo. Esos son los puntos básicos y los drills básicos para un, un buen trabajo de un linebacker este es mi, eh, mi punto de enseñanza. ¿sí? Es el, la posición básica. Inmediatamente este, uh, los steps o trabajo de pies, eh, contrabloqueos, sharing blocks. Eh, hay que trabajar mucho las lecturas, las llaves de lectura, técnicas de escape, blitz drills. Estos dos... Todos estos dos este, fundamentos los trabajo simultáneamente, Eso van, van mucho de la mano. Y reacciones, skills, vamos a trabajar mucho las reacciones y los movimientos de los linebackers naturales. Técnicas de tacleo en diferentes formas. Tengo muchas, muchas, muchas formas de tacleo. Ahorita en la presentación únicamente puse algunas, no tengo todas porque si no nos alargaríamos demasiado. Es un tema muy extenso esta parte de aquí de lo tacleo, ¿no? Y eh, trabajo de bola, manejo de bola, eh, cachar pelota, eh, driles, driles eh, de cobertura y pase. Y este punto, de hasta el último, esto es, es, es bueno, es importante, hay que trabajarlo. Muchos lo dejamos de, de, a un lado, pero esta parte de nosotros nos ha dado eh, eh, balones que han sido definitivos para ganar un juego. Entonces, este. Esto hay que trabajarlo, eh, recuperar fumble y turnovers. Eh, esta, 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 este, estos fundamentos, estos drills, ya los hago cuando estamos prácticamente eh, más cerca de eh, la época de competencia. Sobre todo lo hago los lunes y los viernes cuando es en cortos. Bueno, esta es mi progresión de enseñanza. Lo divido en tres partes, fase 1, fase 2, fase 3, en la cual en la fase 1 voy a dedicarme únicamente a estos fundamentos. ¿sí? Tú en, tu, en, en tus individuales, en tu periodo individuales, tienes que eh, enfocarte por periodos, ¿qué es lo que vas a enseñar? ¿no? Entonces, en la parte, cuando iniciamos, pues esto es lo que yo me enfoco mucho en posición básica, eh, steps y trabajo de pies, contra bloqueos o sharing blockers y, y llaves, lecturas de llaves. En mi fase 2 empiezo a ver un poco de técnicas de escape con blitz drills que les comenté hace rato, van muy muy, muy, muy de la mano. Eh, reaction scale drills, que son este, no sé, ejercicios de reacción y movimientos con drills de tacleo. En mi fase 3, que ya es la fase más avanzada, pues empezamos a ver eh, a cachar bola, trabajo de bola, trabajo de, de manos, eh, coberturas, drills de coberturas y lo que les había comentado, ¿no? Eh, eh, drills de, de, de recuperar fórmulas. Todos tenemos que tener una planeación de, de los drills antes de salir del, de, al campo de entrenamiento. No puedo salir. Y decir, ay, ahora sí, a ver qué les pongo ahora, a ver, vayan a dar una vuelta mientras tú piensas qué es lo que le vas a poner. No, tú ya tienes que tener una planeación, ya tienes que saber qué es lo que les vas a poner a tus chavos desde antes. En, en, tu, en, tu, en tu planeación, tu, en cuanto te dicen, no, ya tienes 40 minutos de individuales, entonces tú tienes que saber qué es lo que les vas a poner en esos 40 minutos individuales, ¿no? Por decirte algo rápidamente, es un ejemplo. Si en, mis, en, en, en la programación del entrenamiento veo que voy a tener pass rush contra la línea ofensiva, ah bueno, pues entonces les voy a poner técnicas de escape, ¿no? Técnicas de escape. Si yo veo que en la planeación del entrenamiento voy a tener uno contra uno contra corredores y ese uno contra uno son tacleos, ah bueno, pues en mis individuales yo empiezo a programar a mis chavos para empezar a taclear. Así es como tú debes de planear tú, eh, tu entrenamiento y debes de, de saber ya perfectamente bien qué es lo que vas a trabajar con tus chavos en cuanto sales al campo. Vamos a comenzar con la posición básica. Y la posición básica pues no es más que lo que nos enseñaron desde que nosotros pisamos por primera vez el campo, ¿no? Eh, Eso no ha cambiado, son los pies paralelos a la altura de los hombros. Posición y espalda en nivel bajo, rodillas deben de estar flexionadas y ligeramente por delante de los pies, etcétera, etcétera. El peso debe estar un poco más eh, eh, recargado en la parte interna del pie, sobre de los punta de los dedos. Eh, ligeramente no, tratar de no tener el peso eh, sobre el talón y, pues, visto al frente. Ustedes ven aquí un detalle de mis manos, ¿sí? Aquí eh, en, en, un texto, en un texto que yo vi, que estuve leyendo, decía que era bueno que cuando estabas en, en, en una posición de golpeo o en dos puntos como la conocemos, que tuvieras tu man, tus manos como si estuvieras tocando un piano. Esto va a hacer que estés listo para golpear, que tu golpe salga rápido de, de hacia el frente. Vamos a comenzar a ver un poco de steps, ¿sí? ¿Qué son los steps para mí? Esto lo hago diario, esto lo hago diario y se los cambio, se los cambio, eh, son los mismos, eh, pero los cambio el, la forma para que también no sea tan enfadoso para ellos. Y los steps, vamos a comenzar con el primero, vamos a, a, a colocar, el coach está aquí, vamos a dar un paso, un paso ligero lateral. ¿Sí? Solamente un paso ligero lateral, 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 lateral. Son tres haciendo una pausa y con reacción de, eh, a, a, de la bola. Vamos a darle, ahí estamos. Cada head, cada head, cada head, reacción con bola, ¿no? Tú le bajas la pelota y pues ellos tienen que bajar. Vámonos, vámonos, vámonos. Y bajo, tacleo. El segundo paso que hago son dos, uno, dos, pero también con pausa. Uno, dos, uno, dos, a cada head, cada head, cada head. De ahí les bajas la pelota y ellos tienen que reaccionar y tienen que bajar a, a hacer un shimmy down y terminar. Es una forma de tacleo. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Y le da y baja. uno dos les bajas la pelota ellos reaccionan y bajan la tacleo y ahora sí ya sin pausa ellos van a dar unos pasitos rápidos y cortos rápidos y cortos son los pasos de lectura de en shuffle y van a bajar en cuanto tú les enseñas la pelota shuffle 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 y bajas estos pasos los cambié desde hace dos temporadas, más o menos aproximadamente. Eh, antes yo no usaba los pasos laterales. Yo lo que hacía era, como era una defensiva eh, no estática, tratábamos de que nuestro, nuestro sistema defensivo no fuera estático, que fuera muy móvil y hacer fakes, muchos fakes y timings, para poder. Eh, confundir la lectura del coreback y poder confundir la, la lectura de los de los de los, de los blineros ofensivos entonces nosotros nos estábamos moviendo constantemente verdad pero ahora con el, los nuevos cortes con el nuevo corte de los nuevos sistemas que han surgido sobre todo el rpo yo ya no puedo estar haciendo fakes y acercándome a la línea haciendo un fake que me voy a bitear porque si la jugada me agarra aquí y es un RPO, al momento que yo tenga que regresar, pues ya estoy un poco en desventaja. Entonces, pues tuve que cambiar mis pasos de lectura y ahora los hago laterales. Ok. El shuffle con Bolt. El Bolt, hace rato lo, lo, lo estábamos platicando, es un cambio de, de, de obligación, es un cambio de asignación. Y esto lo voy a hacer cuando el ala defensiva tape mi hueco. Entonces, pero hay que trabajarlo. Hago un shuffle y una, una redirección hacia afuera. Ok. Over the top. El over the top es la lectura de la trampa. ¿Verdad? Ahorita van a ver un paso, ahí eh, que a lo mejor les va a ser medio extraño, pero ahorita se los voy a explicar. El over the top. ¿sí? Ese es el pasito hacia atrás. Les, les hago que pisen hacia atrás para que se alejen de la línea, no se acerquen tanto a la línea y ellos puedan tener una mejor visión de la jugada. Lo que les pido es que ellos hagan su movimiento atacando con el pie más cercano a donde va la, la, la trampa y siempre con los hombros paralelos. ¿sí? No me gusta que volteen los hombros porque entonces cuando volteas los hombros pasan dos cosas. Dejas de, corres el riesgo de dejar de ver la pelota o dejar de ver donde se forme un hueco, una luz como le llamamos nosotros y corres el riesgo de volar hasta afuera y pasarte de donde debe de ser el punto de ataque. Entonces, yo enfatizo mucho eso, que no me volteen los hombros siempre que van siguiendo trampas. El Run Back Pedal es un paso de lectura y no es más que un Back Pedal. El punto de cocheo aquí, yo les pido que hagan una extensión de manos, que se hagan, que se hagan grandes y que estén volteando para los dos lados, siempre buscando receptor. No me gusta que vean al coreback. Ese es un punto muy malo. Cuando tu coreback se enfoca mucho viendo al coreback, se bota su zona y está viendo al coreback, deja de ver sus, sus lecturas, sus llaves de lectura. Entonces, eso yo les pido constantemente. Busca receptor, busca receptor, busca receptor. ¿Sí? Ahí están volteando y... Si se dan cuenta, pues están haciendo una extensión de manos, se están haciendo grandes. El coreback de reojo lo que está viendo es un tipo ancho, un tipo grande que está abarcando mucho campo. Run back pedal. RPO. Igual, hago mis pasos de lectura. Una vez que ya me de que no tengo carrera, voy a una zona específica, a la zona que me corresponda. Y aquí el punto del cocheo, yo les pido a ellos, porque es muy difícil. A ver, ¿sabes qué? Es que tienes carrera primero y luego tienes, ya no, no es carrera. Ah, bueno, pues entonces bótate a tu zona de pase. Lo único que les pido es que traten de votarse a su zona de pase lo más rápido posible. Esto lo trabajo diario también, diario, 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 y en diferentes este, uh, formas. Para cambiárselas, no siempre hago esto. ¿eh? Vamos a ver los, eh, las reacciones y, y con movimientos, eh, con reacción, movimientos con reacción, y pues también son un poco de steps. Y son un poco de steps, pero con reacción. Si vamos igual a poner tres, igual vamos a hacer un, un, un pasito, ¡pum! Pero es con reacción. Tú les vas a marcar hacia donde quieres que se muevan. Le mandas para acá, ellos se mueven para acá. Le mandas para acá, se mueven para acá, para acá, para acá, para donde tú los marques. Ellos tienen que reaccionar. Les bajas la bola y bajan a hacer un shimmy down, aquí de tacleo y atacan otra vez de frente. Vamos a verlo. Cada head se mueven, cada head se mueven, se mueven, se mueven. Vámonos. Shimmy down, ataco de frente. Son skills, skills de reacción. Acuérdense, skills de reacción. Esto no los hago diario. Los steps, sí. Los steps, diario, diario, diario. Vamos a hacer un shuffle. Los voy a colocar en, en fila. Eh, vamos a hacer un shuffle, un shuffle suavecito, suavecito, suavecito. Y que ataquen de frente haciendo un shimmy down al final. Bajitos, 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 vámonos. Exploto. El shuffle igual, vamos a colocarlos en línea, vamos a hacer un shuffle. Nada más que ahora en vez de atacar de frente, voy a atacar en diagonal. Aquí, coaches, hay un punto muy importante. Hay una curva que no debes dejar que se forme y es esta. Esta curva, coach, coaches. No hay que dejar que se forme, hay que trabajar. Vamos a hacer el mismo show. ¿De, de, de quién era esa curva, coach? Es este es de los taquitos sabrosos que venden aquí cerca de la, de la, de la congeladora, mi coach. Ah, ya, ya, ya sabe cuáles, sí, 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 han... sí, el coach Armando Jiménez nos llevó una vez por ahí. Ah, muy bueno, sí, claro, claro, claro. Perdón por la interrupción, tenía la duda nada más. <laughs> Gracias. Eh, vamos a hacer nuestro shuffle igual, pero ahora vamos a hacer un movimiento de whip en diagonal a 45 grados, esto es para pase. El whip lo hago cuando eh, mi zona no está muy lejos. Entonces, puedo moverme en whip y no volteo los hombros y puedo eh, reaccionar a, a cualquier eh, trayectoria que me está atacando del lado contrario donde me estoy moviendo. Shuffle y hago un trabajo de whip, whip, whip. Si se dan cuenta, todo el tiempo ellos están acostumbrados, extensión de brazos y voltean todo el tiempo a los lados a buscar receptores. Nunca ven coreback, nunca ven coreback. No es, tienen prohibido voltear a ver coreback. Ok, vamos a ver contrabloqueos o sharing blocks, varios drills, igual, esto, esto los hago diario, 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 pero en diferentes formas, ahorita hay dos formas que, que les eh, voy a presentar aquí, vamos, vamos por las primeras, el punch, el punch pues es un shiver, es un shiver donde el punto de, de cocheo es Cuidar que los, el, el, los pulgares estén hacia arriba. Buena extensión de codos. Aplicar una técnica de escape y cierro el hueco, haciendo un, un shimidown. Extensión de codos, técnica de escape y cierro el hueco. Extensión de codos, técnica de escape. El pinch. Ya habíamos dicho en los fundamentos, el pinch, que es un, un recurso para evitar que me envuelvan. Punto muy importante, tu pinch, tu cuerpo debe estar por fuera, no debe estar aquí, no deben de ganarte ni debe de estar aquí, debe estar por fuera. El brazo más cercano al hombre, técnica de brazo largo, extensión. Vamos a hacer una, un una técnica de escape para evitar que la pelota se siga estirando y cierro el hueco el over the top ya lo vimos cómo son los pasos ya les expliqué el paso el ligero paso que dan hacia atrás vamos a verlo ahí está el paso le busco la espalda hay, aquí hay un puntito en donde más adelante, eh, no necesariamente, bueno, hay, hay, hay una situación en la cual él no busca la espalda, sino se mete adelante, pero no voy a hablar de eso ahorita, más adelante lo vamos a, a, a ver. ¿okay? Le buscamos la espalda para no meternos adelante del bloqueo. O es otro, otro, otro ángulo. Pero ese es del mic. El over del mic. Cuando su, su hueco es de este lado. Pero su hombre su lectura se está yendo al lado contrario. Entonces cambio de dirección. Cambio de dirección. Cambio de dirección. Si se dieron cuenta. Los hombros siempre paralelos. 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 Nunca. Me, no me gusta que volteen los hombros. Over the top con upper. Vamos a colocar a dos jugadores, uno con Domi, haciendo la simulación de que va a subir a bloquear al segundo nivel y la lectura que es el, 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 el over. Bajo el hombro y busco la, la, la espalda del, del, del hombre de línea. Busco la espalda del hombre de línea. Ese es otro, otro ángulo mismo mismo drill mismo trabajo pinch con upper y tacleo voy a colocar a un nombre aquí con dummy y simulando un corredor de, de mi lado voy a bajar Voy a aplicar una técnica de pinch, un upper y una forma de tacleo. Brazos, extensión. Me quedo mi cuerpo tapando mi hueco. Aplico la técnica de escape y voy por el corredor. Es misma técnica, igual, pero ahora ya lo tengo abajo, lo tengo eh, este, en la línea, ya no lo tengo acá atrás. Cuando yo les hable de freezer, de una colocación freezer, es que el, 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 el linebacker está atrás, a cinco o seis yardas. Cuando yo les hable de una colocación fácil, es porque el, corredor, el linebacker va a estar abajo en la línea. Por eso, la importancia de que eh, a ellos no les cuesta, por ejemplo, ¿se acuerdan de que les dije que no necesariamente mi reclutamiento eran Tenían que jugar de linebacker solamente, ¿no? Ellos pueden jugar también de. pudieron ser alas defensivas, mis linebackers. Y esto se les facilita. Pues ya lo han hecho, no des, son champas que no desconocen. Vamos a hacer igual: un pinch con un upper y un tacleo. Pero ahora la diferencia es que ahora tengo al corredor del lado contrario. Yo voy a hacer un pinche a este lado, el corredor no me está atacando, me doy cuenta que el jugador o, las, o el corte de señal se está yendo de mí, pues tengo que hacer una técnica de escape para poder hacer una buena persecución. Bunch con upper, aquí ya lo tengo en fácil, lo tengo abajo en la línea. Vamos a aplicar un bunch, un upper y un, un shimmy down. Vamos a cerrar el hueco, vamos a cerrar huecos. Bunch con upper, igual, vamos a tenerlo abajo en fácil. ¿Sí? Voy a simular que ya él, ya él puso las manos encima del linero ofensivo. Tiene la mano en el pecho y la otra mano en el, en el hombro. Eh, 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 sin voz, él va a reaccionar con el movimiento de él. Él va a tratar de envolverlo. Él al sentir esa presión va a tratar de salir. Una técnica de escape y tacleo. Ahí ya está listo, ya está preparado. Incluso está ligeramente afuera. Y es muy importante los primeros pasos. Él, en cuanto siente presión, su primer paso de este es con este pie. Ahí lo que les pido, ahí lo que les pido es que ya cuando vayan a hacer la técnica de escape, que esta, esta mano está, está mal. Esta mano debería de estar en el hombro y la otra mano en el pecho. ¿sí? Esta mano debe hacer presión hacia arriba y la otra hacia abajo para tratar de desbalancear el bloqueo del hombre, el movimiento del hombre ofensivo. Y aquí, ya cuando van a hacer su técnica de escape, lo que le pido es que baje las manos agresivo, que lo sujete y que baje las manos agresivo hacia, hacia esta cadera. Esta mano debe tocar esta cadera para zafarse del, del, del bloqueo. ¿Sí? Ahí se ve muy rápido, no se, no se aprecia bien. Eh, como les dije, hago estos eh, sharing blogs diario, pero se los pongo en, en diferentes formas, se los cambio. Les di, pero a fin de cuentas sigo haciendo los mismos trabajos, el mismo punch, el mismo pinch, el mismo over, eh, el todo, pero en diferentes este, formas. Vamos a ver ahora los eh, mismos trabajos que vimos anteriormente, pero con arrancador, arrancadero. Extensión de brazos, cierro hueco. Pulgares arriba, punto de cocheo. Pulgares arriba, extensión de brazos. El pinch en arrancadero. Extensión de brazos bajo el hombro cierro hueco. Over con upper. es lo mismo que con Domi, vamos a colocar a dos hombres con Domi y vamos a hacer un upper. simulando que él es el que sube del dinero del, del lado contrario, que sube a segundo nivel a tomarme. Me gusta mucho hacerlo aquí porque los obligo a que todo el tiempo estén bajitos. Se acostumbran. Y bueno, vamos a pasar en la parte de lecturas de sigap Y lo vamos a hacer en Freezer o lo vamos a hacer en Fácil. El sigap es muy importante en nuestro sistema. ¿Por qué razón? Porque es un blitz con lectura. No es un blitz de descripción. Es un blitz. Sí, me voy a blitzear, pero a fin de cuentas tengo que hacer una lectura. Y eso es lo que vamos a, a, a ver ahorita. Vamos a hacer un, en fácil un punch con lectura de mi, de mi hombre. Eh, simulamos, perdón, simulamos que estoy en freezer, ¿sí? En el pre bajo eh, un, un llamado para que la línea sepa que es fácil y nos recorremos. Él queda en la línea y hace su punch. Igual, fácil. Eh, en freezer, vamos a hacer un pinch en fácil o en freezer. Es lo mismo. Ahorita lo tenemos en, en fácil. Igual. Un pre-snack. Fácil, fácil. ¿Sí? Aparecemos afuera. Pulgares arriba. Extensión de codos. Sí, eh, buena técnica de escape de hopper. Y cierro ventana. Cierro huecos. Perdón. Vamos a hacer, eh, en, este es en, con timing, con timing, estamos en freezer, está el pinch, con timing, okay, cierro la ventana, exactamente lo mismo, nada más que atrás o adelante, o, o abajo en la línea como en fácil. Vamos a hacer el fácil con squeeze. El squeeze en nuestro sistema es muy importante y al rato ahorita que, que veamos cómo son las lecturas del CGA, les voy a explicar cuándo podemos hacer un squeeze y cuándo podemos hacer un mesh point. Entonces vamos a trabajar ahorita el squeeze. Voy a apretar, voy a apretar a este hombre y salir en forma eh, lateral. No sé, en... en en fácil. ¿Okay? Ahí le estoy marcando yo la salida para que se bote en forma lateral. Cuando haga el squeeze no puede profundizar. Si el coreback te quiere ganar por fuera y tú profundizas, lo que va a pasar es que lo vas a tener que corretear y pues no lo vas a poder alcanzar. Pero en cambio, si haces tu, tu squeeze... Y te mueves en forma lateral, el cuello va, va a tener que rodear y va a llegar un punto en donde tú lo tengas que encontrar. Squeeze, squeeze, squeeze. Vámonos. Esto es en freezer. Squeeze, squeeze, squeeze con timing. Ahí es otro, otro, otro este squeeze, pero ya lo tengo abajo. Extensión, extensión de brazos. Me hago grande. Sí, me hago grande. Recuerda, tú eres el, el, la lectura del corredor cuando hay una, una, cuando, cuando hay una zona. Tú eres, la, eh, tú eres la lectura del coreback. ¿sí? Si el coreback te está viendo de reojo. Te haces grande, de reojo el coreback va, va a haber un tipo grande, va a haber un tipo grande, una extensión, un área grande de, de, de campo en, que tú estás cubriendo. Entonces, esa parte es muy importante, la extensión de brazos. ¿Sí? Fácil con over. Como les platiqué antes de, de, al inicio de la, del SIGAP. Es un blitz, pero con lectura. Entonces, si, me, si mi tackle le está saliendo de trampa, entonces yo tengo que saber y voy directo a la pelota, sí. Pero ¿qué tengo que hacer si el gar me está haciendo pared? Entonces vamos a vamos a trabajar en eso. Fácil. Hay una trampa, le bajo el hombro y voy por la bola. Trampa, vámonos. Squeeze con spill. Acuérdense, el spill es el contrabloqueo con hombro contrario para obligar que la pelota eh, bote hasta afuera, no se quede dentro de la caja. Queremos obligar que la pelota bote hacia afuera, hacia donde están nuestras contenciones. Vamos a colocar dos hombres: uno con, con, eh, con escudo haciendo una trampa y vamos a hacer, a este hombre, haciendo un ángulo. Va a ser squeeze y un spill. Ahí está ya en fácil. Squeeze, spill. El spill es muy importante que cuando tú haces el spill busques la pelota inmediatamente, busques la pelota. ¿Sí? No te quedes, ya spillé, ¿no? ya se acabó mi chamba. No, 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 no. Hago el spill y busco la bola. Porque muchas veces a lo mejor el corredor decidió correr por dentro. No, no, no hice que la pelota votara. Quiso correr por dentro y yo tengo la obligación de ir por esa pelota. Squeeze spill en freezer. Con timing. Mesh point. Llegamos a la parte del mesh point. Este es un llamado. Yo, 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 yo les digo cuándo hacer el mesh point, cuándo no. ¿sí? Y el mesh point va a ser eh, muy diferente a lo que hacemos en el squeeze. El mesh point es el punto de entrega entre el corredor y el coreback. Ahí es donde yo debo de llegar, a hacer mi mesh point. ¿okay? Si no llego a ese punto, entonces... Tengo otras obligaciones y ahí les, ya se las voy a platicar cuando veamos lecturas. Si ven, la colocación de mis pies es diferente, la colocación de mi cuerpo es diferente, porque lo que quiero es ir al punto del mesh point, al punto de entrega. sí Y el punto de cocheo es dirigirme en di así directo, una línea recta al pecho del coreback. Si yo hago un mesh point en esta parte así, no sirve, ya no sirve, ya no sirvió. Entonces, tengo que enfocarme mucho en esa parte. Agresivo, que vaya por él. Tenemos un match point, pero tengo al corredor del lado contrario. Tú debes de saber si vas a hacer un match point que si tienes al corredor del lado contrario, pues te pueden atacar una zona interna o te pueden atacar un stretch. Entonces debes de saber que si te atacan esa, esos dos ese tipo de ese corte de carrera, pues entonces tengo que ir directo al corredor. Pero si en mi mesh point puedo llegar a, aquí al punto de entrega, al, en mi movimiento puedo llegar al mesh point al punto de entrega. Eso es lo ideal, porque te vas a llevar a los dos de corbata. Ok. Vamos a ver, a a ver los, los, los eh, las lecturas del del sigap. Del, 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 del Vamos suponiendo que aquí tengo a mi linebacker, a mi BOC. Es mi linebacker fuerte, tengo Mikey Mike Will. Ahorita voy a habilitarme, voy a trabajar con él, mi Zigap. Mi, mi y la primera chamba es el squeeze. El squeeze lo voy a hacer cuando hay una pisada de zona. Y lo que él tiene que saber es que si tiene al corredor de su lado, entonces la zona se puede dirigir aquí. Aquí o se puede ir. Y lo que tiene que saber es que él va a hacer la lectura del coreback y que él tiene que saber que su squeeze lo está apretando exageradamente. El coreback puede sacar la pelota. Si llegara a suceder eso, tu movimiento es en forma lateral. No puedes profundizar. ¿Ok? No puedes profundizar. Eso es eh, cuando tienes al corredor a tu lado. Si tienes al corredor del lado contrario y hay una pisada de zona y tienes al corredor aquí, entonces lo que tienes que sa saber es que te pueden atacar aquí, aquí o acá. Entonces en tu mesh ya no lo hago, tu, tu, tu squeeze, perdón, ya no lo hago tan apretado, lo hago un poquito más pausadón, con más paciencia, con más paciencia. Para, para poder frenar sobre todo el stretch. ¿Sí? Si me quiere ganar, aquí ya, ya tengo un, un, un squeeze con paciencia y puedo salir lateralmente a hacer mi persecución. ¿Okay? Mi siguiente lectura es el squeeze con spill. Squeeze con spill. Entonces, Aquí hay una pisada de ángulo y hay una trampa. Yo voy a hacer mi squeeze y voy a espilear a este hombre. ¿okay? Vamos a hablar más al rato sobre las lecturas del la, de, de linebacker, del middle linebacker o el linebacker que tenga la lectura del VIGA. Al, uh, más adelante lo vamos a, a, a ver. No me enfoco eso porque si no vamos a perder más tiempo y, 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 y esto se va rápido. El pinch, bueno, pues el pinch lo hago cuando hay una pisada de zona que me está atacando directo. Hay una pisada de zona, hago mi timing, aparezco fuera, técnica de brazo largo, ¿sí? Bajo el hombro para evitar que... La pelota se sigue estirando hasta acá y yo voy peleándome con él aquí, 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 aquí me lleva, me lleva, me lleva y la pelota ya se está estirando demasiado. Lo que no quiero es que, que, que no se estire la pelota y que la pelota se desarrolle de B a B. Ok. Eh, over. Ya lo, ya, lo, ya, lo, ya lo vimos en la, en la gráfica de arriba, en el over. Va a haber una, una trampa. Va a haber un bloqueo de pared. Voy directo a la pelota. ¿Sí? Esa sería la, la chamba. Bueno, el pase, bueno, pues es un pase en el cual yo vengo haciendo mi timing o ya estoy abajo en fácil. Aplico una técnica de escape, ya sea profundizando. Hay, hay, aquí hay un punto que tú tienes que saber como linebacker o, o, o como lectura de Sigap, que si hay una maniobra en la cual tu hombre de línea está atacando el hueco A, ¿sí? No puedes profundizar tanto porque entonces este hueco B se forma muy grande, ¿sí? Si él hace esto, él hace esto y él hace eso, este hueco se está formando muy grande. Y es una invitación para que el coreback nos corra por ahí. ¿sí? Entonces, es lo que tú tienes que saber como lectura de Sigap, que si tienes eh, una maniobra de tu liniero defensivo atacando el hueco A, entonces no puedes profundizar tanto. ¿sí? ¿Qué es lo que yo les pido a mis chavos? Lo que yo les pido es que engañen de que quieren profundizar, que quieren profundizar. Que hagan ese movimiento de profundizar ¿sí? en cuanto él se sienta es cuando yo tengo que meter mi bull rush en cuanto él se sienta y voltea los hombros es cuando él tiene que empezar a meter su bull rush para desbalancearlo para desbalancear a este hombre si ¿sí? eso es lo que yo, yo les pido a los chavos Y bueno, pues el mesh point el mesh point es desde abajo, ya desde, desde la colocación, vamos suponiendo que aquí tengo a mi a la defensiva mi colocación es aquí. ¿Sí? Y lo que, lo, que, lo que les expliqué hace rato, lo que tú tienes que saber es que si tienes al corredor de tu lado, vas directo, directo al coreback ¿sí? Si le entrega la pelota, si le entrega la pelota y tú llegas en este punto, eso es lo ideal. Pero si le entregó la pelota y tú no has llegado y, 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 y ya le entregó la pelota, haz presencia con él, haz presencia únicamente con él. Que él sepa, que él sepa que si llega a cometer el error de quedarse la pelota, se va a, llegar, se va a llevar un tremendo cate, ¿sí? Y ganas le van a volver a dar de correr una pelota ahí. Lo que tú tienes que saber es que si tienes al corredor del lado contrario y vas a hacer un mesh, es dirígete al mesh point y aquí tienes, si le llega a entregar la pelota y no has llegado al mesh point, tienes suficiente ángulo para quedarte con él. Pero el coreback le está leyendo, no es tonto, le está leyendo, ¿sí? Entonces tú tienes que hacer presencia todo el tiempo ahí. Y el bloqueo de arco, el bloqueo de arco, que eh, no es muy recurrente hoy día en los, en, los, este, en los sistemas, pero sale a bloquear a segundo nivel el dinero, ya sea la defensiva, eh, ya sea Tyrant o Tacle. Yo voy a hacer mi movimiento, mi timing veo que quiero hacer arco, me cercioro que no me quieren volver y sobre la misma línea regreso con los hombros paralelos, ¿sí? Ese es el movimiento que tengo que hacer en arco. Bueno, vámonos, vámonos a los reads de A gap y B gap. Vamos ya a hacer nuestras lecturas de huecos. Me voy a ir en esta parte rapidito porque está graficado abajo y está este, en video también, ¿ok? Y vamos a explicarlo detenidamente. Acuérdense que eh, estos son los linebackers externos. Yo tengo una pequeña regla cuando tengo lectura de Big Up. Y, y la regla dice, para él sería la regla, dice que si la zona me está atacando, tengo que saturar mi hueco B al 100%. Pero la regla de él cambia. La regla de él dice que si hay una zona que se está alejando de, de él, de su movimiento, hay una alta posibilidad de hacer un bolt. ¿Por qué? Porque el, el ala defensiva que está aquí está haciendo un squeeze y con su movimiento, eh, al apretar al, al hombre de línea, va a cerrar mi hueco. No tiene caso que yo esté amontonándome en ese hueco. Doy un paso lateral y aparezco afuera. Ese es el, el, el bolt. Y esa es la lectura de Vigar. Esto es un Honey hole, Sí, Hay un bloqueo de zona, pero hay un bloqueo de pared también. Para mí es una invitación: es un Honey Hall, es un hueco que se abre y bajo por él. Lecturas de Over, ya lo vimos, lo hemos visto en, la, en, la, en, la, en los videos anteriores. Igual. Lecturas de trampa, este, overs, overs con spill, hay una trampa, spill, y se acuerdan que les dije, hay una excepción donde les pido a él que no se meta por la espalda, que se meta, si, si se meta al frente, pues ni hablar, pero yo tengo que eh, eh, cubrir el hueco extra que está formando el hombre que están llevando para, para formar un hueco extra. Entonces, yo aquí tengo el spill, si la pelota, el corredor decide quedarse adentro, pues yo estoy adentro. Si decide votarse, pues tengo un hombre afuera. Aparte, tengo mi contención, ¿no? Ahí están las trampas igual, los trabajos del Mike en zona, eh, los las, las, las triángulos de lectura para el Mike y el BOG, los externos son diferentes, ahorita lo vamos a platicar. Aquí la lectura del, del triángulo de lectura del Mike es Gar Centro Corredor. La lectura de los externos es Gar tackle, Corredor. Ahí hay una trampa de, del hombre de lectura. Acuérdense que el triángulo de lectura del Mike es Gar Centro. ¿Sí? Vámonos, ataco la, 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 la trampa. Esto es cuando, este movimiento es cuando el Mike tiene como como asignación el hueco B de lectura no el hueco A, ¿ok? Entonces le pido que sus shuffles sean un poco más, más, más agresivos hacia afuera y que se trate de colocar lo más pronto posible en su hueco. El bolt cuando el Mike es encargado de un big up acuérdense el, B, el bolt solamente lo hace el linebacker que tiene lectura de big up. El honey hole para el Mike. Y vamos a empezar a ver los reads, ¿ok? De gap con el mic. Ahí la tenemos. Hay una zona. Él está leyendo gar tackle, tackle. ¿Cómo? ¿Qué lado va a leer el, el linebacker? Pues va a leer el lado donde se está blitzeando el otro linebacker, ¿sí? En este caso, yo me estaría blitzeando con el linebacker externo de este lado. Y el linebacker externo de este otro lado estaría leyendo gar, tacle. Si hubiera aquí, si yo tuviera otro hombre. A veces eh, lo que hago es eso: pongo la línea, pongo toda la línea, pongo un gar, un centro, un gar, un tacle y no pierdo tiempo, tanto tiempo. Ya hago las dos lecturas al mismo tiempo. Vamos a ver el Honey Hall para el Mike. Me voy a tratar de ir un poquito más rápido, si no se nos termina el tiempo. Las trampas, las trampas, el over the top para el mic. Ahí está, punto del cocheo, no volteo los hombros, siempre los hombros paralelos a la línea. Vamos a hacer ahora los, los, los eh, Lecturas de Big Up de los externos. Vamos a empezar con un over, con un over the top. Triángulo de lectura. Gartacle. Quiere decir que si no sale el gar de trampa, pero sale él, de todos modos tengo que seguir mi over the top. ¿okay? Mi, mi triángulo de lectura, estoy enfocado en él, pero de reojo estoy viendo qué está pasando con él y de reojo estoy viendo... ¿Qué está pasando con el, con el corredor? Es lectura eh, de visión, visión amplia, ¿sí? Punto de cocheo, no volteó los hombros, todo, los todo el tiempo los hombros paralelos a la línea. El, el Bolt con lectura al Big acuérdense, solamente eh, hace Bolt el hombre que está leyendo el Big ¿sí? Ahí puse a un linebacker que esté haciendo mi squeeze para que él se dé cuenta en cuanto él, él hace sus, 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 sus pasos de lectura, en cuanto él se dé cuenta que con su cuerpo y el cuerpo de él ya está cerrando su hueco, inmediatamente hago un, un paso lateral. Y hay un punto muy importante que les voy a comentar ahí. Ahí, oh. ahí. Yo lo que le pido a él que haga su bolt y que haga un segundo squeeze, que cierre el, el hueco, que no se quede parado aquí para que por, porque si la, la zona se está estirando demasiado, yo me quedo acá no haya un, un posible eh, cutback back, ¿sí? Entonces tengo que cerrar también hueco. Tengo que cerrar, tengo que cerrar con, con mi movimiento. Eh, vamos a ver un, una lectura combinada. Tenemos una lectura de Big gap con una lectura de A-Gap. Me estoy blitzando con el linebacker de este lado. En este caso, él tiene su triángulo de lectura, guard-centro, él tiene su triángulo de lectura, eh, guard-tackle. Se le forma un Honey Hall, él sigue la trampa. Y la regla que hace rato les comenté: no necesariamente el hombre que está siguiendo la trampa tiene que meterse en las nalgas o en la espalda del, 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 del liniero ofensivo. Ahí está el hueco extra que está formando el, el, el hombre que lleva de línea. Aquí lo estoy cubriendo perfectamente bien, estoy cubriendo el otro hueco y por fuera tengo a mí a, mí a la defensiva. Vamos a ver la misma lectura, nada más que ahora en este caso el, al, al Mike es el que se le forma el Honey Hall y el que sigue la trampa, el over es una trampa corta, eh, va a ser el bock. Ok, vamos a ver un poco de lo que son las lecturas, ¿sale? Tengo mi BOC. Tengo a mi mic. Tengo a mi Will. Lecturas de Big Up y lecturas de A-Gap. Vamos a ver Big Up con el, con el box Quiere decir que yo me estoy blitzando con él. Entonces, la, el, el triángulo de lectura de este Mike sería GAR centro. El triángulo de lectura del box sería GAR tackle corredor. GAR centro corredor. ¿Okay? Zona con VOLT. Hay una zona. Hay una zona. Tengo una a la defensiva que está exprimiendo, haciendo un buen squeeze, hago mis pasos de lectura, veo que ya se me atravesó, Volt. Ok. No sé si me estoy yendo muy rápido. Si hay preguntas o dudas, algo, por favor, no, no nos detenemos, no pasa nada. Eh, zona con big app. Acuérdense que les dije de mi, de mi regla. Si mi regla dice que si hay una zona que me está atacando directamente, hay una alta posibilidad de que yo tenga que saturar mi hueco. Él, él satura su hueco y me estoy blitzando con él. ¿sí? Honey Hall. Si hubiera una pisada de zona para acá con pared, entonces yo hago mi Honey Hall y yo saturo mi hueco A. Pero si el honey hole se me forma a mí, entonces yo bajo y tomo este honey hall. ¿Okay? El over, ya lo vimos, ya lo hemos visto demasiado desde los individuales, sale de trampa, paso atrás, punto de ataque, el big up del lado contrario, ¿Sí? ahora está mucho de moda lo que es el power-o. Y el, los corebacks están tendiendo a correr aquí. Entonces, mi punto de ataque es el big up del lado contrario. Eh, pase, bueno, pues pase depende de la, de, la, de la cobertura que yo tenga. Ahorita, al rato, vamos a platicar de coberturas. Vámonos. Técnicas de escape y blitz reels. Técnicas de escape. Eh, aquí puedes poner, yo puse nada más dos, pero puedes poner hasta cuatro hombres. Y hacer el, el swing move. Ahí está. Y terminar atacando al, al, al pasador. Clap clave es una cachetada al hombro eh, con giro de cadera, bajo el hombro, un upper y ataco al siguiente, al siguiente punto. Gira, gira la cadera, gira la cadera, sepárate de él cuando des la cachetada. Eh, quick swim. Quick swim. Vamos a bajarle esta mano. Si el, 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 el dinero ofensivo es, eh, hace extensión para querer sujetarme, yo voy a darle un machetazo con la mano de arriba hacia abajo. Voy a bajarle el hombro, seguir corriendo, seguir corriendo para evitar que me agarre. Tengo que bajar. Incluso yo aquí a veces les pongo un trapo para que ellos bajen bien el hombro, bajen la mano, agarren el trapo y se levanten y ataquen. ¿Sí? Este lo tengo ya en, en fácil, el, estaba en freeze y este es en fácil, en cámara lenta. Vean cómo baja su mano y ataca. sí El slap es una cachetada. Vamos a aplicar una técnica de upper. igual, bajo el hombro y, y, y voy por el coreback. Este ejercicio, el jogging escape, eh, lo, me lo fusilé de Texas Tech, fuimos a clínicas por allá y me di cuenta que el coach lo, eh, se los ponía a diario en, en, los, este, en, en la prepráctica. Entonces, esto en prepráctica a veces lo hago o a veces lo pongo dentro de lo que es mis individuales normales, ¿no? Y no es más que... Eh, es un jogging, un jogging, un jogging al regar pues yo hago, simulo un, un este un movimiento de pase y ellos hacen una técnica de escape es el mi mismo ejercicio pero en otra toma Mismo ejercicio, pero ahora vamos a hacer el jogging de lado. Punto de cocheo: que gires la cadera, que tu, que tu pecho esté viendo hacia allá. ¿Sí? Ahí le faltó. Mejor. Mejor. Le faltó un poco y mejor. Vamos a hacer reacción con los movimientos de los brazos. Voy a colocar un hombre aquí, otro acá. Él va a reaccionar con los movimientos de los brazos, sin voz, únicamente pura reacción. ¿sí? Normalmente les pongo tres movimientos: uno, dos, tres, y al tercero hago el escape. Ahorita por cuestión de video, pues nada más lo, lo recorté. Es otro trabajo. ¿Cómo le agarra el codo? El codo, ahí son tres, y escape. ¿Sí? ¿Cómo voltea la cadera? Y se aleja de él. Pero es muy importante este punto. Cuando ya hace el escape, ¿cómo está pegando su cadera con la cadera de él? Eso lo tienes que enfatizar para evitar que él te vuelva a agarrar. ¿sí? Primero ya te alejaste y ahora al momento de escape pega la cadera con la cadera de él para evitar que él te vuelva a agarrar. Vamos a ver los eh, trabajos de tacleo. Eh, no es más que el tacleo clásico de frente. Yo aquí lo que le pido es que ataquen a un hombro, que metan la, 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 la máscara a un hombro y pues agresivo su upper, ¿no? El tacleo diagonal. Yo aquí lo que les pido al punto de cocheo, que no volteen los hombros, que no me volteen los hombros paralelos, siempre los hombros que ataquen siempre el tacleo con los hombros laterales, con los hombros paralelos a la línea, que no me volteen nunca los hombros. Vamos al tacleo de frente. Vamos a dar eh, con domis. Dos pasos en cada hueco. Y de ahí, pues ataco de frente. Como les comenté hace rato, hay infinidad de ejercicios y de hiles de tacleo. Tengo muchísimos. Ahorita nada más puse algunos. Igual les lo pongo lateral. Contra el domis, dos domis. Y sale el cambio de dirección. Este es el tacleo espejo, voy a colocar a un corredor, simulando un corredor, un linebacker, él va a salir caminando, él va a hacer un shuffle suave, 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 suave. Y aquí le pido que trote a las cinco yardas, empiezo a hacer un crossover, igual le pido que camine, shuffle, shuffle y tacleo. Vamos a ver algunos ejercicios del tacleo gator o hog tackle, como otros lo conocen. Vamos a colocar a uno un hombre brincado, vamos a colocar a uno de pie, vamos al punto de cocheo, que ataque la cadera y el candado debe ser a la altura de la coyuntura de, los, de, los, de, los, eh, de las rodillas y giro del lado donde estoy recargando mi hombro. Mismo tacleo, pero ahora ya en dos puntos. Mismo fundamento, ataco la cadera. Buen candado en la coyuntura de las rodillas. Giro del lado donde estoy recargando. Leverage. Es el ataque de la cadera. Ya los tengo un poco alejados, ya hice el trabajo en cortito, ahora ya lo alejo y lo que voy a hacer es puro ataque de cadera, relación de pura cadera. Este es en otro ángulo. Ahora sí vamos a hacer el leverage, pero vamos a hacer ahora el, el drive for five o el candado a la altura de las eh, de, de las rodillas. Vamos a, a ver ahora vamos a cambiar vamos a ver ahora el trabajo de manos y, y, y cachar ya estamos a punto de terminar. Empiezo haciendo un pequeño movimiento a 45 grados suave, 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 un pequeño aquí, uh, metralladora leve. Back pedal, metralladora leve. Otro movimiento de suave, suave de 45 grados, y etcétera, etcétera. Así nos vamos, ¿sale? Es, yo los, les obligo siempre, siempre, siempre que tengan, que hablen, que hablen, que hablen. Aquí no se oye en el video, pero él va gritando, paz, 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 paz. Siempre cuando bajan a una carrera, run, 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 run. Siempre, 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 siempre tienen que estar hablando. Cuando hay trampas o over, 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 squeeze, 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 honey hole, honey hole. Todo lo que ven lo tienen que ir gritando. Él aquí en este momento va gritando paz, 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 paz. Si se dan cuenta, extensión de manos y sigue volteando para todos lados buscando, en busca de receptores. No quiero su vista en donde está el coreba quiero su vista a donde están sus lecturas. Vamos a hacer un backpedal con flip, flip right y flip eh, left y un giro y me atacan de frente. Backpedal, flip, flip, giro. Ese es el simple backpedal. Este lo hago tirándoles la bola de frente en su cara o. Y, y en el siguiente se las tiro arriba, que busquen la, la, la pelota arriba. Ese nada más está que el video de esta, porque si no se, nos vamos a alargar demasiado. Ahí está. En el siguiente hacen el mismo trabajo, pero les tiro la pelota arriba y, y les pido que, que, que busquen la pelota en el aire, que no esperen que baje la pelota. Vamos a ver nuestro trabajo de hook y aquí hay un, una palabra que se llama lateralidad. Ahorita vamos a platicar de eso, sí. Siempre buscar receptores y vamos a cachar la pelota. Paz, 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 paz. Ball, ball, ball. Paz, 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 paz. Ball, ball, ball. Hook y hole o hook middle o hook cierro ventana, sí. Depende de tu de tu uh, nomenclatura. Paz, 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 in, 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 in. Esas son lo, las palabras que él va diciendo. Hook to curl. Hook to curl. Paz, pas, pas, pas. Out, out, out. Ah, es un hook y un shuffle. Y un shuffle de regreso y bajo. Es, es reacción. Ok. Vamos a platicar de lo que les había comentado, lo que es la lateralidad de campo. Tú tienes que saber dónde, si, si la pelota está en el centro, si la pelota está aquí o la pelota está acá. Ellos tienen que saber perfectamente bien y tienen que saber cuál es su zona, sí. Aquí en este caso la pelota está en el centro. Me voy a ir, vamos suponiendo que me voy a ir en blitz con el bog, tengo cover 3 Bueno, pues él tiene un hook, no es un hook tan largo, sí. Lo puede manejar en en cuarenta grados o lo puede manejar en whip. Tiene un, un un hook corto. Aquí sí de plano en whip, ¿ok? Si me voy con el mic en Blitz, entonces el que va a hacer un whip corto va a ser el buck. Ahí está. Si me voy con el wheel, entonces es misma situación. Tiene un whip corto y tenemos una zona no tan larga, pero me puedo ir en 45, me puedo ir en whip sin ningún problema. Si hubiera un cover 2, es lo mismo. Me estoy yendo con el buck. Me estoy yendo con el buck. Entonces, tengo mi zona de, de hook en whip y tengo mi zona middle o call. ¿sí? Si me estoy yendo con el mic, entonces el bog es el que tiene que hacer la labor de mic. Él sigue teniendo su hook y entonces él es el que se bota al middle. ¿sí? Si me estoy yendo con el wheel y es un cover 2, el mic es el que tiene que hacer la labor de wheel. Tiene que hacer un hook no tan largo en el cual se puede votar en 45 o en whip. Y aquí sí le pido a él que haga un whip que esté pendiente de cualquier camino que le esté cruzando de los lados. ¿no? Eso es la lateralidad de campo. Tú tienes que manejar los blitzes de los tres con la zona de los tres. ¿vale? Ah, pero ahora la pelota está recargada en un hash. Y el lado fuerte lo tenemos el lado corto. Es exactamente lo mismo. Si yo me estoy yendo con el buck, entonces el mic está más cómodo en un whip. Ya casi, casi está en su zona. Más, más que nada, pues tendría que hacer un, un back pedal. Pero él sí la tiene un poquito más larga. Ya tiene un hook largo. Entonces aquí lo que trabajo es bótate en, en, en rápido... 45 grados y cuando ya estés a punto de llegar a tu zona, cuadra los hombros y haz un whip buscando tus receptores. Eso es lo que se hace. Lo trabajo con el, con el blitz del Mike, entonces él es el que hace un whip corto, él sigue haciendo su hook largo. ¿sí? Me voy con el will entonces el Mike la tiene más canija porque ahora tiene un hook súper lejos, ¿sí? Entonces, le pido que se vaya, que vaya haciendo un pequeño timing si quiere. O hasta puedo mandar una, una, un, 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 una maniobra en la cual este, eh, su movimiento de él se hace afuera y de aquí se acomode más rápido para llegar a su zona. ¿sí? Pero lo tienes que trabajar diario. Pero a veces la pelota está cargada en el otro, en el otro hash y... La pelota está ahora del lado del lado weak, del lado débil. Entonces, ahora el que tiene el hook largo sería él. Él ya está parado casi en la zona y él es el que se blitsea. Si él se blitsea, el Mike la tiene lejos, 45 grados, y él es el que la tiene leve, nada más un pequeño backpedal. Entonces, ellos tienen que saber cuándo se tienen que botar en 45 grados, cuándo tienen que hacer un, un backpedal y cuándo pueden hacer un whip. Para eso sirve la lateralidad de campo. Vamos a ver algunos drills de covers. Esto lo trabajo casi diario. Lo que es el blue, son dos llamados, un blue y un bravo. Vamos a trabajar con el Mike. Hay una salida, él tiene primero una lectura. Él tiene primero una lectura con el corredor. Eh, su lectura sería, vamos suponiendo que es eh, cover 2 y tenemos 2x2. Eh, dos hay una salida del corredor y el receptor 2 está haciendo un drag. Entonces, yo lo que le pido a él es: si hay una salida del corredor, hay un llamado blue para que el hombre que está aquí afuera, que en este caso sería el Stod, otros le llaman Robert, otros le llaman Sam, otros le llaman eh, Strong, lo que quieran, es el safety strong, sepa que lo están atacando una zona, ¿no? Vamos a verlo. Ahí le está gritando blue 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 blue. El, el, yo estoy haciendo la voz del que tendría que estar haciendo el especialista gritando bravo bravo bravo. En cuanto él oye bravo, ya no sigue subiendo ni sigue abriendo. Inmediatamente se cuadra y empieza a buscar lo que le esté atacando. Si él se amarra, no le, él no tiene que bajar por él. Él no le pido que baje por él porque si le pido que baje por él, entonces deja abierta esta ventana, ¿sí? Entonces, lo único que le pido es que vaya congelando su zona, que lo acompañe, que lo acompañe. Si se amarra y le tiran, entonces, si bajar y meterle un cate, que le den ganas de volver a cachar un pase en esa zona. Pero si él se sigue, entonces él va a empezar a repetir la, la, la frase, la, el, el grito de bravo también. Y al darse cuenta que no quiere nada con él, pum, sube. Bravo, 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 bravo y sube. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. El, el complemento cuando le cae ese bravo al Will. ¿Sí? Blue, 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 bravo, 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 bravo. Blue, 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 bravo, bravo, bravo. Ok, vamos a, 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 a platicar un poquito de coberturas. Sobre todo me voy a enfocar un poquito en Cobra 3 porque en Cobra 3 es donde más este um, más variantes tengo. Vamos suponiendo que me estoy blitzeando con el Bok. Perdón por los dibujos. Él lo que tiene que saber es que si tiene el corredor de su lado aquí vamos a tener un un corner y aquí vamos a tener a un bullet otros le llaman nickel otros le llaman safety week no sé otros le llamamos bullet él tiene que saber que si es un cover 3 él se va a votar él va a bajar en esta zona curl to flat yo tengo mi, mi hook ¿verdad? hook to curl esa es mi zona Aquí lo que estamos cumpliendo es una regla. Ellos están teniendo dos receptores, yo estoy llevando tres defensivos. Aquí lo que tratamos de hacer con nuestro sistema es tener un, un, una, una ventaja de hombres contra los, contra los, contra los, este, contra los receptores. ¿sí? Entonces, aquí él pues lo único que tiene que cuidar es que no le vayan a correr un slant, un, un, un poste. ¿Sí? O un bravo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero él tiene que también saber que si el corredor está del lado contrario, él tiene que saber que si el corredor está del lado contrario eh, y él se queda en esta zona de aquí, junto con el corner, junto con el bullet, entonces estamos llevando tres hombres contra uno. Y aquí estamos llevando a 1, 2, 3, cuatro contra cuatro. Yo lo que quiero llevar es cinco hombres para acá y dos contra uno. sí Entonces aquí en cover 3, yo lo que le pido a él es que se bote a su zona de, de hook, pero volteando a ver a él. Si no hay amenaza directa, un slant o algo, inmediatamente empieza a hacer un whip, un whip al, al hall o al middle, volteando a ver. A los receptores. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Él sigue teniendo su zona. ¿Qué pasaba anteriormente? Lo dejábamos aquí, sobre todo contra split, una formación de split. Perdón, me fui. Ah, formación de split. En donde hay dos corredores. Y tenemos cover 3. Entonces, estábamos dejando a él aquí. Y lo que hace, nos atacaban, él está leyendo a él. Si ve que él está aquí parado en la zona, bueno, pues muy sencillo, se amarra aquí y aquí nos estaban tirando. Incluso una ocasión nos anotaron. Entonces, a partir de ahí empecé a ver, a ver si es cierto. ¿Por qué? Porque estoy llevando a tres hombres contra uno, ¿no? Hay que. No te ataca inmediatamente vuelve a ver qué está pasando con el receptor interno. Te está atacando, él se va a seguir. Si te va a seguir, chécalo, no dejes que cruce por tu zona. Así de sencillo. Vamos a platicar un poquito de cover 2 ya para terminar. Es rápido y únicamente lo voy a platicar con un blitz, con el blitz de, del boc. Tenemos dos por dos. Y el corredor está del lado fuerte de este lado. El fuerte sería de este lado. Tengo a mi Bob, tengo a mi Mike, tengo a mi Will. Me estoy blitzando con él. Para él, su lectura es uno, dos, tres. A él no le pido que se bote al Hall o al Millwood inmediatamente. Le pido que me flote tantitito aquí. Porque luego ellos hacen la lectura. Cuando ven que el, el Mike se está votando o el hombre que tiene el horror se está votando, hace un engaño y hace un delay. ¿sí? Entonces, yo, para, para congelar ese delay, lo primero que hago es flótame tantito, flótame, no te vayas tan rápido. Ya te diste cuenta que él se quedó a bloquear afuera, entonces sí, pum, sube, sube rápido. ¿sí? Pero si ves que él hace este movimiento, lo primero que tienes que hacer es recargar. Acuérdense, estoy llevando uno, dos, tres hombres contra y vamos a tener cuatro. Uno, dos, tres, y cuatro. Nuestro hawk, es nuestro, nuestro free. ¿Sí? Entonces, ahí ya estoy compensando. Ya estoy llevando cuatro hombres contra tres. ¿Sí? Si en su movimiento este, yo le tengo que gritar blue, 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 para que él, él tiene el, 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 el hook to curl, pero el movimiento, el, el momento que yo le estoy gritando a él blue, él ya va a congelar esta zona, él va a congelar esta zona, no va a bajar por él, no va a bajar, ¿Sí? va a congelar la zona aquí, que el coreback sepa que si le va a tener, a, va a tirar a él, él va a tener que bajar y hacer la, la, la tacleada, si hubiera un Bravo, entonces él recarga, al momento de oír el, el, el Bravo, él ya gritó Blue, al momento de oír el Bravo, ya no sube ni sigue abriendo, se cuadra, acompaña, si se amarra abajo por él. Si no, vuelvo a subir. Él es el que tendría que tomar y congelar este Bravo. ¿sí? Más o menos si trabajamos el Cover 2. Y bueno, pues creo que es todo. Eh, soy Ramiro Sobrino. Soy eh, cirujano dentista con maestría en endodoncia. Eh, coach de Linebackers desde hace muchos años ya en, en Toluca. Eh, actualmente soy el coordinador defensivo de la Juvenil Única. Estos son mis datos: mi correo electrónico, mi teléfono de la oficina con mi extensión, mi teléfono celular. Por si se les ofrece algo, con mucho gusto estoy para servirles. Este Voy a dejar de compartir para no sé si hay algo, algo, algo que tengan que, que decir. Coach, nos acaba de dar una maestría de lane backers. Muchas en gracias. En serio, en serio, en serio, en serio. Este, digo, yo soy coach más eh, ofensivo. Tuve la oportunidad de coachar un año eh, los lane ahí en Borregos, México, y aprendiendo un poquito ahí de, de como literatura, videos y todo eso. Me hubiera encantado tener esta presentación hace cuatro años eh, atrás para, para aprender muchísimo. Creo, creo, creo que eh, ha sido la, la, la clínica más extensa que hemos tenido de una hora, hora y media, pero creo que ha valido mucho la pena y lo puedo ver en las personas que siguen conectadas ahorita en, en tercer cuarto y en Coach Production, que están muy atentas, muy, muy atentas. Y sobre todo el cariño que le tienen, coach. este Hay muchas muchas, muchas personas que, que están saludando. Eh, muchas personas dicen el Coach Milo. Salúdame, a Coach Milo. Sí. A coach Milo. Sí. Eh, saludos, eh, Alejandro Díaz, HP, HP. Dice que la curva de la felicidad con el señor La Panza. Eduardo <laughs> Machado, saludos desde Mexicali. Sí. Manuel... Eh, Villapudúa, saludos desde los Broncos, el Cobash eh, Mokai Ramírez, saludos, dice Johan Raso, hoy hay luchas, saludos <laughs> Guillermo Francisco, Sergio Hernández, Luis Sojo, eh, Antonio Bradley, y, y pff, me puedo seguir, me puedo seguir muchísimo, eh, muchas, muchas personas lo felicitan por la claridad de los driles por la claridad de, de pasos y todo excelente clínica y saludos desde Guadalajara Saúl Saba y me imagino que la hallas, en la página de, de tercer cuarto también hay muchísimos saludos sí está por acá el coach Carlos Munguía Flavio Cházaro el coach José Luis Izquierdo Oscar Sánchez Mario Rudy Jiménez el coach Ramón Ruiz eh, Luis Charles, eh, Marco Ramos, Eros Jesús León, Arturo Castro, Gustavo Díaz, eh, Andrés Espinosa, Paco Rueda, José de Jesús Méndez, Carlos Ortega, Rachid Zabag, eh, David Hernández, eh, Edgar López, saludos de la familia López, gente de Celaya, de Tampico. De, de, de ahí de León también, saludos. José Jesús le manda una pregunta, dice, en sus drills, coach, se alinean a más de cinco yardas, casi siete, pero normalmente inician con pasos hacia adelante, uno o dos. ¿Es normal? ¿A qué obedece? Sí, precisamente por eso los coloco un poquito más atrás, para que cuando den los pasos de frente, queden a los cinco yardas. Ahí está justamente la, las dudas que tenían y... Para irse las aclarando de una vez, Paísta, con esos dos pasitos, pues obviamente ya estarán abarcando. Arturo Castro dice: Qué interesante la lectura con pasos laterales. Antes eso no se hacía, eran pasos diagonales al frente. El sí, paso de, la, de lectura era corto al frente y de ahí derivar. Gracias por compartir conocimientos. No, al contrario, gracias por, por permitirme. Esta plática, gracias a todos, un abrazo, la gran mayoría jugó conmigo de los que nombraron, a otros los coaché, este, un, un abrazo a todos, al coach Ramón, un, un gran abrazo también, eh, al coach Rambo, un abrazo muy fuerte, gracias por, por, por estar aquí acompañándome y a todos por su apoyo, muchas gracias y gracias a, a ustedes por la invitación, muy, muy amables, estoy muy agradecido. A la gente de Jalapa también un fuerte abrazo, al coach José Luis Izquierdo manda saludos, abrazos. José Luis. Y ahí está justamente el coach Ramón Ruiz, muchas gracias por compartir toda esta sabiduría. Así que bueno, ahí está a todos, a todos justamente nos dejó el coach ahí pues, aclarando dudas, dice Carlos Marín, excelente clínica, mi coach, muchas gracias. Obviamente vamos a invitar al coach Milo, a que eh, más tardecito, cuando tenga tiempo, ya con su cafecito, ya más tranquilo, le una he hecho una, pagina, una eh, leidita a todos los comentarios de tercer cuarto y de coach production, así que si alguien todavía se quedó con alguna duda, pues escríbase al, al, al coach con alguna pregunta, ahí tratamos de, hacer, de hacerse las, todas las que nos mandaron, pero bueno, ahí el coach estará leyendo sus comentarios y si tienen alguna Gracias. pregunta en específico pues ahí puso también sus datos en pantalla para que más tarde pues le echen eh. una revisadita y si lo quieren contactar pues de manera personal ahí están los datos. Coach, pues le agradecemos le agradecemos esto, la verdad aprendimos mucho sí. el día de hoy. Muy y, amable. Pues, bueno, es, es, esa es justamente la, final, la finalidad de este espacio, así que pues, no me dejará mentir, Coach Fisher hablemos de fútbol. Sí, 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 no es quiero dejar, dejar pasar eh, los saludos para el coach de parte de de, mi, de Miguel González, cookie Chávez, Rosa Martínez, eh, Juan Pablo Aceves, Rosa Martínez, Sergio Salvador, saludos Milo, Juan Carlos Ávila, saludos Coach, eh, saludos Manuel Rivas del Flaco desde Colima, Víctor Pérez, eh, Shaul Saba desde Guadalajara uh -huh. y muchos, muchos, muchos saludos, Coach, ya muchos, muchos saludos, muchas gracias por, 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 la, por aceptar la invitación le digo eh, fue Muchas una excelente eh, clínica eh, yo estaba muy atento a todo lo que decía y seguramente ahí algunos coaches lo estarán contactando Muchas claro, sí, con mucho gusto gracias eh, algo más que quiera agregar coach ya antes de irnos pues nada nada este eh, solamente reiterar el, el agradecimiento eh, estuve muy a gusto y con mucho mucho placer eh, poder compartir lo, lo que se hace en, en Toluca, lo que hago de mi chamba, y, y pues eh, a todos, a toda la comunidad de fútbol, con mucha paciencia, que esta situación que estamos viviendo a nivel mundial eh, pronto va a pasar y, y pronto regresaremos a, a, a los campos a seguir haciendo lo que, lo que tanto amamos. Perfecto, muchas gracias. Ernesto, nos vamos. Nos vamos coach, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Estará justamente el coach Milo leyendo sus comentarios y saludos y les agradecemos el haber permanecido con nosotros para esta plática master que nos dio el coach Milo precisamente para que todos todos pues ahora sí que y como bien dice el coach Fisher, los que no sabían pues ya les quedó claro, muy muy claro precisamente y si no, pues, ahí está el coach para resolver sus dudas, justamente con mucho gusto. de eso se trata de hablar de fútbol, y le agradecemos una vez más al coach Ramiro Sobrino de los Borregos Toluca el haber estado aquí con nosotros el día de hoy, así que nos despedimos hasta el Estado de México, allá en la congeladora, un fuerte abrazo, ojalá que pues, pasen muy pronto esta etapa de feo que apenas van iniciando, así que pues ellos están acostumbrados, nosotros no, pero pues, ni hablar. Nos vamos, Gracias. un fuerte abrazo, cuídense Gracias. mucho, y nos vemos aquí el siguiente lunes a las 7 de la noche. abrazote de coach, nos vemos con Fischer, nos vemos con Milo Gracias, abrazo a todos. Cuídense, un abrazote. Hasta luego. Bye bye, hablamos de fútbol.